Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperarnos un momentito mientras se agregan más participantes. Buenas noches, María. Buenas noches. Buenas noches, Anderson.
Bien, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Me da mucho gusto que estemos en esta sesión, que para este nivel es la última sesión y vamos pues a desarrollarla. Así que esperando pues si usted tiene igual aportes, propuestas, algunas consultas, pues que podamos verlas, ¿verdad? Ya sabe usted que puede participar. Así que veamos el objetivo que tenemos para este día, que es que personalicemos los gráficos dinámicos, que ya sabemos que son herramientas para analizar datos, que eso es lo que nos permiten hacer, nos ayudan con el análisis de datos. Personalizarlos es muy importante porque nosotros vamos viendo qué se ve mejor, cómo se puede mostrar mejor, mediante gráficos podemos entender mejor un comportamiento de datos. Así que también conocemos que los tipos de gráficos más comunes son los 3 o 4 que se listan. Por ejemplo, el de columna, barra, línea y circular. Y están algunas recomendaciones. Los gráficos de columna y barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro. Los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como parte de un todo. Modificar un gráfico dinámico, igual que se hace con las tablas dinámicas, que ya sabemos nosotros que hay 4 áreas principales en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se puede agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Recuerde que tenemos el área de los filtros, las columnas, las filas y los valores. Usualmente, si queremos comparar 2 valores, pues siempre ese valor quizás va a ser más común ubicarlo en el área de las filas. Entonces, sabemos que podemos seleccionar mediante la casilla de verificación de cada campo o arrastrarlos al área que mejor puedan mostrarse o apreciarse. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre coincidirán y ya nos hemos dado cuenta de eso. Esta pantalla ya la conocemos. Tenemos un gráfico representando ciudades, representando cantidades. Aquí tenemos, por ejemplo, claro, cambian el nombre de los campos, cambian los gráficos. La leyenda está representando meses, que es lo que están representando esas barras, las ciudades de destino y una área en valores. Pues aquí el dato en valores casi nunca va a faltar porque una gráfica realmente es para ver comportamientos de números, usualmente. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica. Y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Los botones que aparecen en esta imagen son los meses que se pueden filtrar, los destinos, las ciudades. La suma no aparece con filtro, aparece como un botón nada más como representando el eje horizontal. Entonces veamos un poco más algunas cosas más que podemos hacer con la personalización de los gráficos dinámicos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén.
Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de Gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el icono de segmentación de datos. ¿Qué son las segmentaciones de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo departamento y el campo sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de departamento y de sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales nos las muestra esta tabla de segmentación: Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Arauco. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción quitar campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de Gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso, no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción diseño. En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico. Por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este icono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, títulos del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula, entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma, podemos elegir uno de estos diseños, en donde podrá ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gusta, puedes personalizarlo en la opción relleno de forma, donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de forma. Estas son
algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Bien, entonces, practicar es mucho mejor que otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando usted practica, pues usted mismo explora, usted mismo es curioso, usted mismo descubre, y eso es lo mejor. Este es el archivo que está disponible para hoy, pues casi que es igual al anterior. No tengo las hojas, lo he hecho como a propósito, tener solo el archivo disponible e ir haciendo lo que, tal vez no exactamente esto lo hicimos en el desarrollo del tema anterior. Y quizás solo voy a ir comparando dos cosas nada más, por ejemplo, en la primera tabla se pide que se sumen los puntos por deportista y prueba. Yo solo voy a agarrar dos cosas por hoy, ¿verdad? Ya hemos visto cómo hemos hecho todo lo que se nos ha pedido en el ejercicio. Entonces, pues ya sabemos este procedimiento. El de insertar tabla dinámica. Bueno, en todo caso, si yo quisiera irme de una vez aquí al gráfico dinámico, pues igual puedo hacerlo. Entonces aquí pues automáticamente sabemos que selecciona el rango que nos interesa. Vamos a colocar ese gráfico en una nueva hoja de cálculo. Entonces al presionar aceptar, pues se crean las dos cosas, ¿verdad? Siempre vamos a tener las dos cosas creadas. Y lo primero es puntos y deportista. Puntaje que como campo numérico automáticamente toma el área de los valores. Deportista, el competidor. Entonces ahí está, por ejemplo, un gráfico y pues hemos visto lo que se puede hacer, ¿verdad? En el video se vio lo que se puede hacer, que se puede insertar segmentación, escala de tiempo, cambiar el origen de datos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en los ejes, si queremos los títulos de los ejes, título del gráfico. Sí, lo queremos cambiar, entonces estamos hablando de personalización, ¿verdad? Puntos por competidor. Pues etiquetas, si lo deseamos así, por ejemplo, cuando vamos pasando sobre las opciones, vamos viendo qué le va sucediendo. Y vamos, realmente si lo necesitamos, por ejemplo, esta leyenda casi que viene siendo innecesaria. Entonces, si es innecesaria, la quitamos. En el diseño, aquí es donde igual estas opciones aparecen, que son los elementos del gráfico que nos aparecen aquí. Los diseños rápidos. Y vamos viendo cómo se va comportando, ¿verdad? Quise hacerlo solo con dos elementos nada más. Porque ya habíamos hecho con más elementos. Los colores. Los estilos. ¿Qué sucede con cambiar fila columna? ¿Sucede eso? El cambiar fila columna, se fijó que los puntos aparecen en el eje horizontal o más bien representa a los competidores.
con diferentes colores, cambios de tipo de gráfico y en formato, más bien estas son cuestiones de apariencia. Aquí mismo voy a hacer la otra tabla, pero hoy voy a hacer puntos por prueba. Y me voy a ir a una hoja de cálculo existente, me voy aquí como por la fila 20. Y lo que voy a seleccionar aquí son puntos por disciplina. Ah, pero le dije tabla dinámica, entonces esto no va a tener como que tanto sentido, mire, porque tiene la misma suma. Esto no va a tener mucho sentido. Suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos por deportista. Voy a dejarlo así. Y esta tabla dinámica que usted ve que no va a tener tanto sentido hacer un gráfico, porque yo he querido elegir solo eso, dos elementos, puntos y prueba. No tiene mayor sentido. Veamos aquí en las acciones, vamos a borrar la tabla. Suma de puntos por país. Insertar gráfico dinámico de una vez para tener las dos cosas de una vez, ya que ese es el tema en particular que se está viendo en este momento. Hoja de cálculo existente, me vengo siempre para esta hoja y elijo siempre la fila 20 de la hoja 1. Y voy a hacer que este gráfico muestre puntos por país. Puntos por país. A ver, le voy a cambiar. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Le vamos a poner. Este circular puede que no nos vaya tan bien porque tiene como muchos sectores. Cambiemos a barras por tener algo diferente. Y lo mismo, aquí vamos, si este es puntos por competidor, este es puntos por país, la leyenda que no está demostrando nada en ese momento. En el caso que no vayamos a utilizar los filtros, nos ubicamos en los botones. Estos son los botones, este que dice competidor, y si hacemos clic derecho podemos hacer que se oculten todos los botones de campos en gráfico. Quizás como para tener más espacio y que como para tener solo como datos necesarios en el caso que no se vayan a usar, ¿verdad? Puntos por competidor, puntos por país con diferentes tipos de gráfico. Aquí ya tenemos igual y tenemos la suma, ¿verdad? Suma de las dos cosas. Ya tenemos la suma de puntos por país, por deportista, por prueba. Nos hemos dado cuenta que tenemos la misma suma. Media de puntos por país. Es casi lo mismo, solo porque una es suma y la otra es media. Media de puntos, igual voy a hacerlo en esta misma. Insertar de una vez gráfico dinámico. Y nos venimos como por ejemplo por
como por aquí por la fila 36. Y esto va a ser la media de puntos por país. Media de puntos por país. Entonces aquí en lugar de suma que sea configuración promedio. Lo ajusto. Esta sería entonces solo estoy comparando como dos variables, digamos. Y como qué tipo de gráfico. Aquí igual le podemos cambiar. A veces es bien frecuente encontrarnos como con gráficos así, con fondos negros. Pues ahí va a depender de la presentación, la personalización que usted le quiera dar, ¿verdad? Aquí hay algo que se llama, aquí hay algo que dice en blanco. En el país lo que podemos hacer es desmarcarlo, ¿verdad? Para que no aparezca esto que dice en blanco, lo desmarcamos. Y veamos si tenemos, lo mismo tenemos aquí. País en blanco. Para que se borre. Aquí hay otra cosa que dice en blanco, pues cambiando también la tabla, estamos cambiando el gráfico. He desmarcado el en blanco porque no. Y ya sabemos por qué es que nos da eso. Y. Ok, columnas, barras y vamos a ver un tipo de gráfico. El de líneas tal vez, pero es que el de líneas tal vez uno como por ahí. Con marcadores, línea con marcadores. Como para tener algo diferente y utilizar los más comunes, ya que los circulares muy probablemente no nos dejen verlo bien, pero tal vez cambiar tipo de gráfico, tal vez este. Porque si le dejamos este, si recuerdan ustedes cuando vimos lo de los gráficos, atendimos algunas recomendaciones. Nos decían que para los gráficos circulares lo mejor o lo más que podemos presentar son cuatro sectores para tener una mejor visibilidad del gráfico, una mejor interpretación, una mejor lectura. Es una recomendación. Claro está que usted puede utilizarlo. Se nos recomendaba en los gráficos que este, por ejemplo, podría ser engañoso. Puede ser. Y puede ser que este nos ayude un poco mejor, como para dejarlo un poco diferente. Y vamos seleccionando acá, por ejemplo, este estilo, estos estilos que están mostrando, este está mostrando un porcentaje, pues ahí vamos tomando una decisión. Este estilo también está mostrando un porcentaje diferente al anterior. Este también es otro estilo. Y este es otro. Tal vez ese. Se nos hablaba también de la segmentación. Si si hay consultas, adelante. Entonces, por ejemplo, si selecciono el gráfico, análisis de gráfico dinámico,
se nos hablaba de la segmentación. Entonces aquí nos aparecen los campos de la tabla. Entonces puede ser que, como aquí es competidor, podemos seleccionar competidor. Hemos hecho gráficas de competidor, país, competidor y país. Puede ser que solo esos segmentos quiera, país y competidor. Entonces voy a dejar, por ejemplo, esos segmentos, ¿verdad? Ahí, como le digo, usted lo va a ir experimentando como. Entonces aquí vamos viendo, por ejemplo, Alberto, y se nos cambia a Alberto. Nos está afectando el primer gráfico. Argentina, al ver esa combinación de Alberto y Argentina no existe. Si venimos a revisar, por ejemplo, la tabla, esa segmentación que he hecho no me muestra nada. Alberto y Argentina. Ajá, Alberto, no hay ese cruce de datos, pues no hay, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no vamos a tener eso. Entonces, aquí podemos seleccionar a otros, seleccionar varios. Esa combinación tampoco, ¿verdad? Carlos V. Seleccioné Carlos V. Colombia y eso lo dio, ¿verdad? Esos segmentos, a ver, el competidor. Quizás este segmento de competidor, bueno, pueda que sirva. Quizás nos vamos a traer. Solo que en estos gráficos no hemos mostrado disciplina. Vamos a ver, aquí decía suma de puntos por prueba. Suma de puntos por país y prueba. Pero es que esas eran las cosas que nos daban la misma suma. Entonces, aquí el cruce va a ser, por ejemplo, Chile con diferentes competidores en la diferente disciplina. Voy a ir a segmentos nuevamente. Aquí recuerde, puedo venir a seleccionar todo, ¿verdad? Selecciono el gráfico, me vengo a la segmentación y voy a querer una segmentación por disciplina. A ver, la voy a dejar por aquí. Entonces ahí vamos, he seleccionado dos competidores. Y es que solo me está cambiando el de arriba, ¿verdad? Entonces, selecciono un competidor, un país, una disciplina. Dos disciplinas, 100 metros y barras. Y hacemos, por ejemplo, selecciono al grupo, si quiero, ¿verdad? Entre los de países. Fíjense que cuando selecciono el gráfico,
aparece esta cosa que dice, perdón, aparece esta herramienta que dice conexiones de filtro. Antes no estaba. Si yo no inserto los segmentos, voy a borrar los segmentos. Borro los segmentos, voy a seleccionar todo para que muestre las gráficas como dos cosas, ¿verdad? Dos puntos, porque ayer ya habíamos hecho el cruce de todo lo que se nos pedía. Puntos por competidor, puntos por país, media por país, con tres gráficos distintos. Personalizados si usted los quiere personalizar. Entonces, aquí en la ficha o en la pestaña de análisis de gráfico dinámico, aquí en esta herramienta conexiones de filtro está inactiva. Se activa cuando insertamos una segmentación. Decíamos país, competidor, disciplina. Esos tres segmentos. Eso los arreglo, ¿verdad? En alguna parte donde se vean... Igual tienen sus propias opciones. Voy a dejar aquí competidor, voy a dejar aquí más abajo disciplina, voy a dejar un poquito más abajo país. Tienen sus propias opciones, la segmentación tiene sus propias opciones, sus estilos, ¿verdad? Usted allí los va personalizando. Se comportan como objetos y por eso se activan estas herramientas de organización. Sí, hay que traer adelante, enviar atrás. Ya vimos algo de las columnas. En el caso que usted quiera cambiar la ubicación, la manera predeterminada es que aparezcan así, ¿verdad? Que aparezcan en filas en una sola columna. Ya vimos cómo usted puede hacer que el lugar que le aparezcan en fila le aparezcan en columna. Entonces puede personalizar todo eso. Al insertar entonces los segmentos, si vuelvo a seleccionar el gráfico, se activa esta opción de conexiones de filtro. Dice que lo que permite es gestionar los filtros a los que está conectado el gráfico dinámico. Pues aquí dice que la conexión tabla dinámica 2 tiene estos títulos de competidor, disciplina y país, que son los segmentos, mismo nombre y la ubicación que están en la hoja 1. ¿Qué sucede con esa conexión? Lo que nos permitiría hacer es, como hemos cambiado solamente... Esto cambia solamente el primer gráfico, ¿verdad? Entonces, uno que funcione para verlo. Vamos a ver, por ejemplo, seleccionamos Chile. Y seleccionamos barras. A Pablo. Intencionalmente, ¿verdad? Para que sabiendo lo que hay en mi base de datos, conociendo mis datos, yo puedo hacer los filtros necesarios. Entonces, ahorita no ha habido mayor cosa. Tengo a estos dos competidores. En esta disciplina, en estos países. Voy a ver este gráfico como para que los mismos segmentos sirvan para este otro. Porque sirven solo para este. Entonces aquí veamos en conexiones de filtro, teniendo seleccionado el otro gráfico, porque ya lo hicimos en este.
volvemos a seleccionar los segmentos que tenemos disponibles. Y aquí solo revisamos un poco, ¿verdad? Los títulos, seleccionar filtros para conectar. Entonces, precisamente eso es lo que hace, ¿verdad? Conectar filtros. Entonces, seleccionamos los segmentos o usted va viendo el comportamiento y va viendo lo que en realidad marca. Los nombres y la ubicación, ¿verdad? Que se llama hoja 1, no le hemos cambiado. Lo recomendable siempre es que la hoja tenga el nombre de lo que esté representando nuestros datos. Entonces vean que ahora sí se cambió, o sea que ahora sí ya está conectado este gráfico con este. O sea que si yo cambio, por ejemplo, me voy a ir a la base solo para hacer los cambios de manera intencional y poder verlo. Perú, Alberto Patricio Barras. Alberto Barras, Perú. Mire que ya cambió este gráfico y ya cambió este. O sea que ya están conectados los dos. Si yo quiero ver los puntos por competidor y quiero ver los puntos por país. Este no se cambia porque todavía no lo hemos conectado. ¿Cómo hacemos para conectarlo? Lo mismo. En el caso que queramos esos tres gráficos ahí, ¿verdad? Luego usted va a ir viendo cuestiones de presentación. Ya cuestiones de presentación, pues ya usted las va modificando. Análisis de gráfico dinámico. Ya sabemos cómo se activa, ¿verdad? Conexiones de filtro. Le activamos competidor, disciplina, país. Recuerde que le activamos los campos, ¿verdad? Y solo verificamos que esté como bien, que esos datos estén bien. Entonces, cuando presionamos aceptar, puedo ver el comportamiento automáticamente de la media por país. O sea que se me están cambiando los tres a la vez, utilizando esa herramienta de filtrar. Entonces, puedo tener de una. Por eso es que quizás cuando tenemos que hacer una comparación de datos, claro está que en nuestra base de datos grande hay tanto dato que allí no podemos discriminar, pero cuando filtramos es mucho mejor hacer una comparación entre dos elementos y luego los conecta, porque vaya, hagamos otro intencional. Aquí está Argentina, Guillermo Ricardo Piso. Vamos a buscar a ese competidor. Guillermo Piso. Mire cómo va cambiando. Y Argentina. Van cambiando los tres. Ahí quizás la manera para verlo mejor, aquí quizás no los podemos ver a la vez, ¿verdad? Allí es de que usted lo vaya ubicando como de una forma, o sea, que la ubicación aquí, porque yo le he disminuido el zoom, pero no veo lo demás. Pero digamos que otro intencional, Ecuador, Alex Esteban Barras. No veo, pero vaya, vamos a ver. Esto hay que ubicarlo como para que no nos esté pasando esto de estar cambiando Zoom, ¿verdad? Entonces era Esteban, que ya está seleccionado. Y dijimos que íbamos a seleccionar Barras y Ecuador. La disciplina de Barras. Vea cómo se van cambiando, ¿verdad? Y Ecuador, que ya está seleccionado. Ok, voy a dejar solo Ecuador. Y mire que ahí quizás no tuvo como mucho efecto ese filtro.
El punto es que tiene conectados ustedes los gráficos para tener como diferentes perspectivas. Ve de una vez los puntos por competidor, los puntos por país y la media por país. Entonces va teniendo una visión general de esos comportamientos o de esos filtros. ¿Qué más nos hace falta? Ok, ya por lo menos esto ya está. Pues lo que hace falta es la apariencia. La personalización es lo que hace falta. Entonces, como es personalización, ahí va a depender, pues, de... digamos que, vaya, puede ser que nos llevemos solamente los gráficos. Voy a llevar, estoy seleccionando los gráficos, haciendo clic en los gráficos con la tecla control. Estoy haciendo clic en los otros para seleccionarlos. Y lo que podemos hacer es llevárnoslos a ellos, copiándolos y pegándolos en otra hoja. Y aquí tal vez haciéndole ajustes como para tener una mayor claridad, una mayor visión. Y aquí es donde viene siendo un poco importante. Si tiene usted que presentar algo, me tengo que traer las segmentaciones, ¿verdad? Para al cambiar a otra hoja no afecta el resultado de las gráficas con lo tomado de base. Es lo que vamos a ver ahorita. No lo cambia. No lo cambia, pero veamos. Porque lo que podemos revisar también es el origen de los datos. Ahorita, digamos que me voy a ir a la hoja 2, ¿verdad? Selecciono el gráfico, me voy como para cerciorarme si los datos no han sido cambiados. Me voy a cambiar el origen. No quería hacer eso. Quiero ver, veamos aquí. Bueno, sí podemos verlo y verificar cuál sería nuestra matriz original. Viene que se llama la hoja gráficos dinámicos y viene que va a seleccionar desde B2 hasta E143. Verifico eso. Selecciono el gráfico. Me voy aquí a cambiar, aunque no lo voy a cambiar, solo quiero verificar el origen. Y el origen es el mismo, si usted lo puede observar. Solo vine aquí para verificar que el rango es el mismo, y es el mismo. B2 es 143. Pese a que yo estoy seleccionando el gráfico que he pasado a otra hoja. Pero me voy a traer los segmentos porque esos son mis filtros ahorita. Hago clic con la tecla control presionada, hago clic en el otro segmento, control presionada, hago clic en el otro segmento, presiono control C y me los traigo como para allá, para acá, digamos. Entonces ahí tengo los filtros, ¿verdad? Seleccionemos igual intencionalmente, vayámonos a la gráfica y veamos, por ejemplo, Ecuador, Alex Esteban Garrocha, ya a la hoja donde me pasé. Alex, recuerde que para seleccionar más de un elemento se tiene que activar este botón.
Alex Esteban. La disciplina es Garrocha. Mire cómo va cambiando y es de Ecuador. Entonces, vea que sí cambió. ¿Verdad? Entonces, tengo mis tres panoramas. Los puntos por competidor, los puntos por país y la media por país. Entonces, se pudo ver, ¿verdad, Fredis? Que al cambiar a otra hoja no afecta el resultado de los gráficos con lo tomado en la base. ¿Verdad? O no sé si todavía le quedó alguna duda. Entonces, lo que podemos hacer es que, perfecto. Aquí es donde viene ya la necesidad, ¿verdad? De cambio de apariencia como para no ver todo azul. Y si tenemos que presentar estos datos, por supuesto que para eso sirven. Puede ser que le cambiemos ahí, nos vamos aquí a vista y le desactivamos estas líneas de cuadrícula para que no nos aparezcan esas líneas guía. Si ustedes tampoco quieren ver los encabezados, como las letras del abecedario y las filas, desactivan aquí los encabezados, como para limpiar un poquito el área. Solo que antes de eso, voy a activar los encabezados y quizás antes de eso, lo que usualmente hacen es seleccionar, o se hace, ¿verdad? Es seleccionar la hoja y darle, le vamos a poner aquí un verdecito, tal vez un verde. Uy, no, muy feo. Un color que sea bonito, ¿verdad? Tal vez ese. Y como les digo, aquí va a depender de personalizaciones, de cómo usted lo pueda ver mejor, ¿verdad? Entonces aquí puede ser que aquí sí nos sirven, ¿verdad? Los estilos y vamos viendo los colores. No sé, tal vez ese. Los diseños rápidos, acuérdese de los diseños rápidos. De pronto, a ver, vamos a cambiar colores igual y vamos a ver cómo se nos verían estos, tal vez así. Y vamos a ver en el formato relleno de forma. ¿Qué pasaría si le pongo sin relleno? Y tal vez si le voy colocando una letra blanca, una letra negrecita. Tal vez si hago clic en el objeto que se está representando ahorita y hago clic derecho, dar formato a serie de datos, este funciona como en el básico, como en los gráficos normales. O simplemente aquí le decimos que no queremos los ejes, por ejemplo, como para tener quizás más espacio. No queremos las líneas de cuadrícula. Queremos una leyenda, aunque esa leyenda no es representativa para el ejemplo. Queremos un título de gráfico. La etiqueta de datos muy probablemente aquí sí nos sirva. Puntos por país. Y aquí quizás, ¿qué más podríamos poner? No creo que la tabla de datos, como por cuestiones de espacio, nada más, ¿verdad? Ajá, eje. Aquí, si le ponemos una etiqueta, puede ser que ese título del, ¿cómo se llama? Estos ejes vengan a ser innecesarios. Entonces tengo que ir como valorando qué es lo que me va representando mejor, ¿verdad? Veamos qué le dejé. Ajá, la etiqueta de datos. Leyenda que dijimos que en este caso, en este ejemplo, no es muy representativa. Vamos viendo como los elementos y vamos viendo algunos diseños
No sé, tal vez. Sí, no, digamos que dejo ese, aunque no, y selecciono, recuerde que los gráficos es un conjunto de objetos, o sea, un gráfico es un objeto que contiene tantos objetos que usted puede ir manipulando cada uno. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado los valores del eje y yo puedo perfectamente borrarlo porque ya hay una etiqueta ahí que me está diciendo lo que está representando. Entonces, digamos que le vamos a quitar el que el relleno de forma sea sin relleno, aunque no nos ayuda tanto esa apariencia, ¿verdad? Era mejor que le pusiéramos una letra blanca. Allí tenemos muy probablemente ese dato si lo necesitamos porque queremos exactamente ver el país, ¿verdad? Ahí está puntos por país, entonces necesitamos que se refleje de ese dato, ¿no? Luego, aquí usted ya va personalizando, ¿verdad? Que ya de pronto quiere la letra más grande, pues ahí va personalizando. No me termina de convencer, pero ahí usted va cambiando colores, ¿verdad? Y, por ejemplo, hagamos otro ejemplo de algo que vaya, Perú, Alberto Patricio Patín. Alberto Patricio Patín. ¿Y de dónde eran? De Perú. No, aquí. Entonces ve cómo cambian, ¿verdad? Entonces ahí y están teniendo relación entre ellos. Entonces, ahí es como podemos tener los distintos panoramas, las distintas comparaciones, distintas variables que podemos tener en los gráficos. Y aquí solo usted va personalizando. Allí ya usted dice, ah, me parece que se ve mejor. Puede que se vea mejor, ese es como el más usual. Entonces, ahí, y tiene diferentes gráficos, claro, puede tener de líneas, de áreas, de lo que quieras. Ok, no sé si tengan alguna otra duda, porque ya por mi cuenta, por lo menos como lo básico y quizás no algo tan básico, entiendo que esto de los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas, pues corresponden a este nivel, ¿verdad? Entonces, ¿hay algunas cosas extra que se pudieron hacer? Y pues ahí tenemos un par de resultados. Bien, entonces, por mi parte me voy a quedar hasta acá. Y les felicito por haber llegado hasta este día y les agradezco muchísimo. Así que a practicar, experimentar, a aplicar. Así que muchas felicidades y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Con mucho gusto, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Ok, feliz noche para todos.